Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QueEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es Quad Core. Quad Core es un término utilizado en informática para referirse a procesadores que tienen cuatro núcleos de ejecución. Esto significa que puede manejar cuatro tareas de forma simultánea, lo que se traduce en un mejor rendimiento y una mayor capacidad multitarea. Estos se utilizan en computadoras de escritorio, laptops y celulares Android o iPhone, para así manejar aplicaciones y tareas que requieren mucho poder de procesamiento. ¿Qué es un procesador quad-core? Es un tipo de procesador que cuenta con cuatro multinúcleos dentro de una sola unidad de procesamiento central. Cada uno es capaz de manejar instrucciones de forma independiente y simultánea, lo que permite realizar varias tareas al mismo tiempo. En otras palabras, es capaz de procesar cuatro conjuntos de instrucciones de forma simultánea. Esto lo convierte en una opción para aplicaciones que requieren una gran cantidad de poder como juegos, diseño gráfico, edición, programación, etc. Además, suelen tener un mayor rendimiento que los procesadores de doble núcleo o de los de un solo, lo que significa que pueden realizar tareas con más rapidez y de manera más eficiente. Esto por lo general van desde velocidades de 2.0 GHz a 4.0 GHz. ¿Cuáles son las ventajas de un procesador quad-core? Estos ofrecen varios beneficios en comparación con los procesadores del doble núcleo o de uno solo. Algunas de estas ventajas incluyen: mayor velocidad de procesamiento. Puede manejar más instrucciones por segundo en comparación con los de doble núcleo, lo que se traduce en más rapidez de ejecución. Esto significa que las aplicaciones y programas se ejecutan más rápido y con mayor eficiencia. Capacidad multitarea. Realizan varias tareas sin comprometer el rendimiento del sistema. Por ejemplo, editar un video mientras escuchas música y navegas por internet sin experimentar una disminución en la productividad. Mayor rendimiento en aplicaciones exigentes. Son ideales para tareas que requieren mucho poder como la edición, el diseño gráfico y los videojuegos. Estas aplicaciones se benefician de la capacidad de procesamiento adicional que ofrecen los núcleos adicionales. Ahorro de energía. Pueden economizar energía al distribuir la carga de trabajo entre los núcleos. Cuando se ejecutan tareas menos exigentes, el procesador puede apagar algunos de los núcleos para reducir el consumo de energía. ¿Cuáles son los tipos de procesadores quad-core? Existen varias clases en el mercado, cada uno diseñado para satisfacer necesidades de diferentes usuarios. Aquí te presento algunos de los tipos de procesadores quad-core más comunes. Procesadores Intel Core i5. Estos hicieron sus apariciones en el mercado en el año 2009. Son muy populares en la gama media de computadora portátil y de escritorio. Intel ofrece una buena combinación de velocidad y eficiencia energética. Esto los hace ideales para aplicaciones como la navegación, el procesamiento de texto y el correo. Procesadores Intel Core i7. Son los más potentes y eficientes en la línea de Intel. Son ideales para tareas exigentes como la edición de video, la animación 3D, la codificación y los videojuegos de alta gama. Procesadores AMD Ryzen. Son una alternativa popular a los de Intel. Ofrecen una gran capacidad multitarea y una buena relación calidad-precio, lo que los hace ideales para aplicaciones como la edición de video, la transmisión en vivo y los juegos. Procesadores Apple M1. Están diseñados en computadoras portátiles MacBook Air y MacBook Pro. Ofrecen rendimiento y duración de batería prolongado. Son ideales para usuarios que necesitan trabajar en movimiento. En general, cada tipo de procesador quad-core tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de las necesidades del usuario. Por lo tanto, es importante evaluar las demandas y presupuesto antes de tomar una decisión sobre qué tipo de procesador es el más adecuado. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.